Hola gente, yo soy Juan X Flint y hoy les vengo a traer un nuevo video para mi canal. Como muchos sabemos, Geometry Dash tiene una infinidad de bugs queridos y también odiados por la gente, y muchos de ellos son bastante conocidos. Y como sé que a ustedes les encanta ver el terrible trabajo del vago de Robtop, me puse a recopilar bugs del juego que no se hayan visto antes, o por lo menos que casi nadie conozca en el juego. Yo soy Juan X Flint y hoy les vengo a enseñar bugs de Geometry Dash super extraños y desconocidos por la gente, o por lo menos que casi nadie conozca. El primer bug que les vengo a enseñar es este. Es que miren esto, joder, ¿quién mierda se puede llegar a creer esto? Eso sí lo muestras como una imagen y no como video. Podemos ver que la bal se detiene y termina en nivel, y sale otra bal debajo, un poquito después. Y luego de la nada, ¡pum! Les juro que me di cuenta de esto cuando estaba mirando la grabación. Las balls cambian de posición en menos de 2 milisegundos, les juro que ni 2 milisegundos pasaron, y eso ocurrió. Esto se debe a probablemente los portales de teletransporte, por eso de que cambia de lugar. Imagínate no completar el nivel solo porque la puta bola se quede ahí pegada por mero distanciamiento social. Pero se entiende bien lo que quiero decir. Es un bug bastante interesante y extraño. El siguiente bug funciona de una forma peculiar. Aparte nos demuestra toda la mierda que hay regada por el juego. Consiste en colocar una nave y estos cubos en la posición correcta, al menos en la posición en la que están, no vaya a ser que me estafen y me ahorquen enfrente de todos. Lo interesante es la forma en la que la nave cambia de posición instantáneamente. No solo es raro de ver, sino que es perturbador de ver. Súmale que no está hecho con portales de teletransportación, y yo me quedé anonatado cuando lo vi. Y no pueden decirme nada, porque sé que ustedes son exactamente lo mismo. El siguiente tiene que ver con uno de los objetos del juego, específicamente la orbe azul, o como yo lo digo, método de tortura para hacer que los jugadores convulsionen. Este pequeño bug de aquí, como podemos apreciar, es un bug que permite atravesar las rampas haciendo el timing suficientemente justo sin morir. No me malentiendan, eso de atravesar se puede malpensar mucho. Tan solo con ver eso vas a pensar que es imposible. Pero no, puedes pensar que son hacks o algo por el estilo, y saben lo mejor de todo, ni siquiera tengo el mega hack activado en el juego. Lo sé. Tienes todo el derecho a doxiarme, amenazarme de muerte y meter tus 5 milímetros de puro poder por mi parte de atrás donde quieras por esa sencilla razón. A pesar de lo hackeado que puede parecer, puedes hacerlo de forma normal, si lo haces bien, supuesto. Seguimos con un bug que es delicioso. Y digo delicioso porque te recomiendo que no lo hagas en dispositivos de gama baja si no quieres un nuevo asador de pollos. Consiste en poner dos cubos y velocidades por 4 y menos 1. Sí, sé que es velocidad 0.5, pero yo lo digo como quieras. Solo acepta que existen diferentes nombres para diferentes cosas, cónchale. La cosa va así. Tenemos al cubo de arriba y al cubo de abajo. Y ahora la diferencia entre ambos se encuentra en específicamente esta humilde zona de aquí. Podría simplemente dejarlo así como el bug ese de las velocidades que muchos conocen, pero lo que no se sabe, al menos demasiado, es si mantienes oprimido lo suficiente, harás que ambos cubos sean silenciados, es decir, que se pongan invisibles. Y esto se nota más si tienes glow activado, y si no tienes glow activado, se puede notar de todas maneras. Sí, puede parecer que está hecho con alfa, pero si le pones glow, lo vas a notar. El siguiente no tiene que ver solo con atravesar paredes o las físicas del juego. Es como una mezcla de ambas, físico y visual. Lo primero es hacer un bug que todos se saben, y es la puta mierda de la nave que atraviesa el suelo. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Al usar el wave con esto mismo, independientemente si es mini o normal, podremos atravesarlo también. Y no termina ahí. Al hacer spam, muchísimo spam de hecho, veremos cómo la estela del wave hace esto que están viendo en pantalla. Esto es hermoso. Ver al pobre Wave convulsionando, y yo sé que ustedes también son fanáticos de ver vehículos de Geometry Dash convulsionando. Algo curioso que descubrí mientras lo estaba probando es que si usamos el Wave Mini a velocidad normal, la estela será más pequeña, pero si usamos el Wave normal, la estela será más grande. El último bug de este video, porque no tenía más, porque de tanto tiempo que ha pasado sin una actualización, todo el mundo ya ha descubierto los chorrocientos bugs de mierda que hay en el juego. Pero bueno, lo que íbamos. Consiste en algo visual. Al dejar oprimido una dash off con el wave, la estela de este va a ir completamente normal. Pero si dejamos esta de forma vertical y ponemos cubos con el bloque D, o por lo menos lo que permite el juego, veremos cómo la estela poco a poco va a ir cambiando de dirección de este modo. No sé si es Robtop o algo por el estilo que... ¡ay, mierda! ¿Qué estoy diciendo? Si es Robtop, vago de... Pero bueno, me tomé la decencia de buscar bugs que fueran lo menos conocidos de todo el juego. Si tú sabes algún bug súper extraño que la gente tampoco haya visto antes, por favor déjalo en los comentarios, si es que nadie pone la misma estupidez que tú. Así concluye este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita por si quieres ver más videos como este, dejar tu like y todo eso que dice la gente al final de un video. Yo me despido y nos vemos si es que Robtop no ve este video y arregla los bugs. ¡Chao!